sintética para este compromiso. Al final, Barbosa levantó la mano para recibir este compromiso. El primero, al minuto 10, Diego Valdés. Mejor, Johnny Rivera para Río Negro. Minuto 6, comenzaba el partido. Una bonita jugada, vendría el empate para Independiente Medellín. Pase de Yesida Ponzá, lateral derecho. Muy bien el cabezazo de Valdés, ahora sí, en la celebración. Vendría el segundo, se iría arriba el equipo de Río Negro con esta jugada de Carlos Peralta. Era el minuto 22 y Río Negro estaba arriba 2-1. Pero vendría el minuto 35 el empate. Jugada por derecha de John Hernández, número 10 en la camiseta. Y Jorley Mena a celebrar de cabeza adentro. Era el 2-2. Vendría el segundo tiempo y al minuto 12, Juan Esteban López, que pide pista también en el equipo principal del Independiente Medellín. Jugada por izquierda de cabeza adentro. Vendría el cuarto para el cuadro rojo de la montaña. Y otra vez repite Diego Valdés a la salida del portero del equipo Río Negro. 4-2. Ya a esa altura el equipo del Oriente estaba jugando con 10 hombres. Y encontraría el descuento en esta jugada. Minuto 41. Jonathan Palacio, 4-3, ganó Medellín en Barbosa.